We are reasserting these fundamental truths. A nation without borders is not a nation. Soy Julia Leduc y tengo toda la información en Radio Frontera relacionada con la toma de protesta de Donald Trump y el adiós del Chapo. Estoy también con José Ángel Frías, que nos va a decir si va a subir la tortilla en la frontera o no, José Ángel. Así que no te pierdas la entrevista solo a través de Radio Frontera. ¡Haz clic! Son los vatos locos que al barrio no fallan. Son mis camaradas aunque parezcan gandallas. Saben de arte urbano, en su graffiti se guacha. Se inspiran en morras de esas de muy buena facha. Son los vatos locos que al barrio no fallan. Son mis camaradas aunque parezcan gandallas. Saben de arte urbano, en su graffiti se guacha. Se inspiran en morras de esas de buena facha. Guacha, muchacha. Van los vatos locos rolando en la playa. Andan en la onda, lo dicen su raya. Bailan Larry Men si los acompañas. Border security relies on a combination of border infrastructure, technology, and personnel. We also have to have partnerships with federal, state, and locals. Border walls have proven to be an extremely effective part of our multi-pronged security strategy to prevent the illegal migration of people and drugs over many years. Specifically, walls are part of a border enforcement zone, which includes roads, lights, and surveillance technology. On the 25th of January, the President issued an executive order instructing the Department of Homeland Security to plan, design, and construct a physical wall along the southern border. All of the prototypes include features that discourage digging, climbing, and withstanding of breaches, and all are between 18 and 30 feet high. Constructing prototypes here allows U.S. Border Patrol agents to interact with different designs in an active border enforcement zone. This will help CBP compare and contrast the characteristics and durability of these prototypes with those of current wall and supporting infrastructure. Esta política muy restrictiva y la construcción de una enorme infraestructura de vigilancia fronteriza viene de hace muchísimo tiempo, más de 20 años, por lo menos de 1994, ¿no? que se implementó el operativo, la operación Guardián, ¿no? Gatekeeper. Desde entonces ahí se empezó a construir el primer muro, que además traía material de desecho de la guerra de la Primera Guerra del Golfo. Mucha gente en Estados Unidos ni siquiera sabían que ya existe un muro, que ya existe dos muros, y en algunos lugares ya existen tres muros. Fue una técnica que el Partido Republicano usó básicamente para ganar en la Casa Blanca, ¿no? So for the first time ever, American strategy now includes a serious plan to defend our homeland. It calls for the construction of a wall on our southern border, ending chain migration and the horrible visa and lottery programs, closing loopholes that undermine enforcement, and strongly supporting our Border Patrol agents, ICE officers, and Homeland Security personnel. Para muchas personas en Estados Unidos es muy difícil estar allá ahorita. Hay familias que no están hablando. Y eso está muy triste, que como algo tan estúpido está separando y aislando familias, amigos. Así es, para él, para que va Dios, no hay imposibles. For the first time, American strategy recognizes that economic security is national security. Economic vitality, growth, and prosperity at home is absolutely necessary for American power and influence abroad.
esta gran contradicción, ¿no? Entre esta creerse, entre comillas, el discurso anti-inmigrante, pero al mismo tiempo tener intereses económicos que se basan en la explotación del migrante y particularmente del inmigrante indocumentado, en el caso de los campos agrícolas. Entonces, si por ejemplo se expulsara efectivamente a todos los indocumentados en California, vamos, el 50% de la mano de obra en los campos son migrantes indocumentados. Entonces, sería un desastre económico terrible. No nada más es una situación migratoria, es una situación económica que tanto México como Estados Unidos tienen que trabajar para el pueblo, para crear empleos, para que no tenga que haber esa migración forzada. Evitar la violencia, trabajar en la violencia que existe, por lo cual muchas familias también están huyendo, que es una causa de migración forzada. Que el espacio donde estamos ubicados ahorita, Friendship Park, sea un área que tenga acceso para las familias que están separadas por esas leyes injustas de migración que existen ahorita. ¿Cómo vivir la Tijuana de verdad? O al menos esa es la misión. Y la gente se va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque uno quiere ir al otro lado pensando en que del otro lado está el sueño dorado. Y no va a pasar.